nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pip, así rezan muchos el Padre Nuestro, tan rápido y tan deprisa que ni siquiera se ponen a pensar realmente qué bendita sea estoy diciendo. Y no me malinterpretes, capaz que tú dices, nah, yo sí rezo a velocidad real. Pero no importa la velocidad, la verdadera pregunta es, ¿sabes siquiera qué está diciendo el Padre Nuestro? ¿Genuinamente te has puesto a analizar lo que dice esta oración o solo lo haces porque te enseñaron y ya? Pues si este es tu caso, no te preocupes, porque aquí vamos a explorar más a fondo lo que dice el Padre Nuestro para que cuando lo reces no sean simples palabras vacías, sino que tengan verdadera conciencia. Tal vez muchos aún no lo sepan, así que les comento. La oración del Padre Nuestro viene directamente de Jesús. Tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo se cuenta cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos y a su iglesia dándonos el Padre Nuestro. Y aunque no lo parezca, esta oración es un antes y un después. Por todo lo que dice, fue algo revolucionario. Como muchas de las cosas que hizo Jesús, claro está. Pero para poder entender por qué el Padre Nuestro lo cambió todo, tenemos que entender qué es lo que dice esta oración parte por parte. Así que sin más, vamos a desentrañar el Padre Nuestro. La oración comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos. Y dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo llamar a Dios? No te preocupes, muchos teólogos han estado debatiendo esto desde hace tiempo. Pero según la oración del Señor, la forma correcta es Padre. Pero espera, no puedes simplemente imaginar al Padre como tu Padre terrenal. Porque Dios es mucho más que eso. Es importante que limpies tu corazón de falsas imágenes antes de llamarlo Padre. Dios, nuestro Padre, es mucho más grande de lo que podemos imaginar, y nuestra relación con Él no puede ser como cualquier otra relación que hayamos tenido. En pocas palabras, al decir Padre Nuestro, lo reconocemos como un Padre. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero es mucho más allá de cualquier imagen paternal que nos podamos imaginar. Estamos aceptando ser sus hijos y, por ende, debemos portarnos como tal. Además, al decir Padre Nuestro, significa que estamos todos juntos en esto. Los bautizados no podemos orar al Padre sin llevar a todos los demás con nosotros, porque el amor de Dios no tiene fronteras. Así que cuando decimos Padre Nuestro, estamos abriendo nuestras oraciones a todo el mundo y a toda la humanidad. Así que vamos a orar juntos. Decir que estás en los cielos no se refiere a un lugar físico, sino a la majestad de Dios. Además, explica que la casa del Padre en el cielo es nuestra patria y que la conversión del corazón nos hace volver a ella. En resumen, esta expresión no se refiere a un lugar físico, sino a la majestad de Dios y nuestra relación con Él como su pueblo e hijos. Luego continúa con santificado sea tu nombre. Aquí empieza lo interesante porque es la primera de las 7 peticiones que tenemos en el Padre Nuestro. En esta parte de la oración estamos alabando a Dios y reconociendo su santidad. En primer lugar, santificar no significa ser santo, sino reconocer y tratar de manera santa. Pedir que su nombre sea santificado es una manera de desear profundamente que Dios sea reconocido como santo por todos y que cumpla su plan para nosotros de ser santos también. Pedir que el nombre de Dios sea santificado significa reconocer y tratarlo como santo y desear que todos lo hagan también. Venga a nosotros tu reino. Jesús nos enseñó que el reino de Dios es el lugar donde se hace la voluntad de Dios y donde todo es perfecto y santo. Un reino es como un país o un lugar donde alguien es el jefe o el rey y todo el mundo vive bajo sus reglas, ¿verdad? Pues en esta oración estamos pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Es como un lugar donde todos vivimos de acuerdo a las reglas de Dios, donde hay justicia, paz y alegría. No se trata únicamente de pedirlo cuando ya nos hayamos ido a su reino. No, en sí cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a sus reglas y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor. Claro que para que eso pase, depende de nosotros y que aceptemos las reglas de Dios que nos ha mandado. Y miren cómo esta petición en sí se conecta con la anterior, donde si todos santifican el nombre de Dios, por ende el reino de Dios vendrá a nosotros. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Sí, puede parecer muy obvia esta petición, pero espera un segundo. Esta es una de las partes más importantes de la oración. Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que debemos buscarla en nuestras vidas. Al decir esto, estamos pidiendo que Dios nos guíe y nos ayude a hacer su voluntad en todo lo que hacemos. De hecho, ya tengo un video entero hablando sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas, por si quieres verlo al acabar este video. Pero en sí, la voluntad de Dios y su deseo más grande es que todos los seres humanos se salven y conozcan la verdad. Por eso el mandamiento más importante de Dios es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Jesús es un ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios, tanto así que es el camino, la verdad y la vida, lo que debemos aspirar, y nosotros también debemos tratar de ser obedientes a la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios y a tener la fuerza para cumplirla. Si hacemos la voluntad de Dios, Él nos escuchará y nos bendecirá. La iglesia también reza por nosotros y nos ayuda a conectarnos con Dios, y al igual que la anterior, esta petición también se relaciona con las dos primeras. Si todos reconocemos la santidad de Dios, su reino vendrá a nosotros y por consecuencia estaremos cumpliendo su voluntad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y ojo, no es solamente de forma literal. Para empezar, la palabra danos ya habla de que hay confianza entre Dios y nosotros. Así como un hijo le pide cosas a su padre, quien proporciona todo lo que necesita el hijo en la vida, y tanto a los buenos como a los malos. Dios es el dueño de todas las cosas, incluyendo los bienes materiales y espirituales, y Él siempre provee para sus hijos. La petición también implica una responsabilidad por parte de los cristianos para ayudar a aquellos que padecen hambre y pobreza. Es importante compartir y ser solidarios en la comunidad. Los cristianos deben trabajar por la justicia en todas las áreas de la vida. Finalmente, debemos de recordar que también la palabra de Dios es el pan de vida, que debe de ser compartido con los demás. Después de todo, el mismo Jesús, al ser tentado en el desierto, nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En resumen, esta petición nos recuerda que Dios es nuestro Padre amoroso, que siempre nos cuida y nos provee, y que como cristianos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás y compartir nuestros bienes con ellos. Y sí, adivinaron. Todo esto se combina con las peticiones anteriores. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tienen que tener mucho cuidado con esta frase y poner atención para que entiendan realmente lo que estamos diciendo, porque aquí hay un truco. Claro que hemos dicho esta parte de la oración como un compromiso, porque sí, pedir no es solo magia para que seamos buenos y ya. Al pedir a Dios, nos estamos comprometiendo a cumplir la voluntad y a convertir este mundo en su reino. Sin embargo, aquí admitimos que a pesar de todo, pues somos humanos y es casi seguro que vamos a meter la pata, y por ello nos vamos a alejar de Dios. Así que aquí estamos pidiendo perdón por nuestros pecados y reconociendo que hemos fallado en nuestra relación con Dios y con los demás. Y estamos diciendo que necesitamos su ayuda para poder ser mejores. Pero ojo, también estamos haciendo un compromiso de perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado, claro está. Esto significa que debemos de tratar de amar a los demás como Dios nos ama a nosotros, con bondad y misericordia. Para lograr esto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos puede dar los mismos sentimientos de amor y compasión que tenía Jesús. El perdón es muy importante en la vida cristiana, y es la clave para la reconciliación entre las personas y entre nosotros y Dios. Jesús nos pide que perdonemos sin límites, porque todos somos deudores en algún momento de la vida. Todos, incluyéndote a ti. Es un sí que nuestro mundo se llene de tu voluntad y que venga tu reino, pero aún así sé que la he regado, y por eso pido perdón y voy a perdonar a los que me hayan ofendido. Sin eso, pues, el trato no funciona. Por cierto, si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos, puedes apoyarme con un super like, el cual está la opción aquí abajo, aunque con suscribirte y compartir ya me ayudas un montón. No nos dejes caer en tentación. Bueno, tal vez el sábado en la noche, no nos dejes caer en tentación. Esta parte de la oración estamos pidiendo a Dios que nos proteja de las tentaciones del mundo. Sabemos que el diablo trata de tentarnos y alejarnos de Dios, por lo que pedimos ayuda para resistir estas tentaciones y permanecer fieles a Dios. Y fíjense cómo en lugar de pedirle a Dios que nos saque de la tentación, le pedimos que no nos permita caer en ella, para que no terminemos haciendo algo malo. Y esto es porque la tentación la tenemos por el simple hecho de que tenemos opciones. Una de las características del amor perfecto es que es libre. Entonces, si no tuviéramos tentaciones, técnicamente Dios nos obligaría a estar a su lado todo el tiempo. Pedirle que nos libre de caer en la tentación es pedir que nos dé la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo, y que así podamos santificar a Dios para que venga su reino, hagamos su voluntad, tengamos nuestro pan de cada día y bueno, creo que ya van comprendiendo. Y líbranos del mal. Finalmente, estamos pidiendo a Dios que nos libre del mal y de todo lo que nos aleja de Él. Sabemos que el mal existe en el mundo y que nos puede afectar, por lo que pedimos protección y ayuda para superar cualquier obstáculo que se nos presente en nuestro camino hacia Dios. El mal es el diablo, quien ha estado en contra de Dios desde el principio, y es el que trajo el pecado y la muerte al mundo. Jesús derrotó al diablo cuando murió en la cruz, y ahora el diablo ya no tiene poder sobre nosotros si creemos en Dios.
pero Él ama ponernos tentaciones de formas en las que nos hace creer que no existe. Así que en esta parte estamos pidiendo que se nos proteja de todas las cosas malas que el diablo quiere que hagamos, y cuando pedimos por la liberación de todos los males del mundo, estamos pidiendo por la paz y la gracia mientras esperamos el retorno de Jesús, y así es como se pueden dar cuenta cómo toda la oración está conectada. Muy bonito y toda la cosa, pero ¿por qué Jesús nos enseñó esto en primer lugar? Para empezar, la oración del Padre Nuestro es una que completa, cubre todos los aspectos importantes de nuestra vida como cristianos. Básicamente nos pide que nos acerquemos al reino de Dios con todos los aspectos posibles. En segundo lugar, la oración del Padre Nuestro nos une como comunidad de creyentes. Cuando recitamos esta oración juntos en la misa o en otros momentos de nuestra vida diaria, estamos uniendo nuestras voces en una oración común que nos une en nuestra fe y en nuestra búsqueda de Dios. Pero sobre todo, el Padre Nuestro marca un antes y un después en la vida de los católicos, porque Jesús revolucionó el concepto de Dios. Así como esta oración le dice Dios Padre con todas las implicaciones que ya explicamos, debemos de entender que la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era, él oyó: "Yo soy el gran Yo Soy". En cambio, a nosotros el nombre de Padre nos ha sido revelado por su Hijo, porque este nombre implica un Dios más cercano y más amoroso. Todo esto es lo que debemos de tener en cuenta cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Debemos entender que no son palabras vacías para ver quién las dice más rápido, como si concurso de rap se tratara. Jesús nos enseñó esta oración y nos dio un ejemplo con su muerte en la cruz, que por cierto, la cruz tiene un significado e historia más grande de lo que te puedes imaginar, la cual si quieres conocerla te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y no olvides compartir este video y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.